Hijo. Hello, good evening. Good evening, teacher. Maria. Good evening, teacher. Maria is in the house. Gabby, good evening, Alejandro. Good evening, teacher. Good evening, Gabriela. Good evening, Herson. Good evening. Alexander, Larissa, Charles. Charles, how's your teacher? How's your audio, Charles? Good evening, Maria. Yep. Ever? Excellent. Very good. Great job. Okay, guys. Ready? Yes, ready. Yes, we're ready. Okay. Let me just do something really quick. I think I forgot to do something. Oh, I did. Okay. So I can simply delete this. Okay, so what is today's topic? What is today's topic? Who can tell me? That's not the topic. Okay, screaming. Sí, ya lo tengo. Sample present, short answer, and conversation. Oh my God, very good. Okay. Let me have your name for an extra point. Maria. Maria Chavez. Thank you. Okay. Thank you, Maria. So let's go, guys. Let's start with our lesson objective. Who can help me? I need a volunteer. Me, teacher, Gabriela Castro. Hello, Gabriela. Good evening. Ready? One, two, three. Let's go. By the end of the class, this class, you will learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment which illustrates no sé cómo se pronuncia eso, how this topic is used in a real life setting. Setting. Close. Woo! Oh my God. You've been practicing, right? You have been practicing. That's really good. Just repeat. Simple. Simple. Simple present. And yes, present. Yes, you said it right. It's illustrates. Illustrates. Ah, okay. Good. Perfect. Okay. Let's go here. Okay. Next, so we have a video. We have a video to show today about the simple present and how to make questions, and then we will go little by little. Okay, let's pay attention. Let me mute everybody. There we go. Okay. Yes, it does. Oh, it has. Okay. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's try to understand simple present, short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question.
Do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns I, you, we, and they, do or don't. For the pronouns he, she, and it, does or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying, yes, they do. Or negative by saying, no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying yes, he does, or negative by saying no, he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask. Okay, so let me just copy this really quick. Take out the subtitles. Bien, vamos a hablar concretamente de qué es lo que estamos viendo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o fue confuso ver ese video? No sé. Que hable ahora o calle para siempre, porque después viene un examen y pues si se sacan cero para poderlo pasar me van a tener que donar $10 cada uno. Y... Teacher, yo solo quiero que me diga cómo se pronuncia bien una palabra, por favor. Yo pensé que el número de cuenta me iba a pedir, ok. Sí. Okay. De la imagen que mandó sería la última palabra. Ok, la imagen que mandé, la última palabra, right now. Por favor. Sí, claro que sí. Ahorita, no sé quién está hablando, pero permítanme. Yo, Larisa. Larisa, thank you, Larisa. La imagen que mandé al P2, let's see. Ah, ok, la última palabra que dice building. 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 Another apartment building. Sí, another apartment building. Sí, otro edificio de apartamentos. Another apartment building, very good. Gracias. You're welcome. ¿Algo otra pregunta? Eso no viene en el examen, no se preocupe. Ajá. Questions. Come on. Hey, tengo una pregunta ya que nadie quiere hablar. ¿Existen las preguntas tontas? No. No. ¿Tonto es? ¿Quién es el tonto? Okay. El que no pregunta. El que no pregunta se queda callado. Okay. Good, sí, Alexander, me parece, ¿sí? Yeah, ok. Teacher, están hablando acerca de una imagen. Ayer tuve problemas para el ingreso al sistema, acá, a la plataforma, y no sé de qué está hablando ahí la compañera de la última palabra que envió, porque acá solamente pude ver que dice, describe the living room. Describe the living room. Yeah. Ah, sí, estábamos hablando... Describe. Estábamos hablando prácticamente el mismo tema, hacer preguntas. For example, Carlos, I can ask you, do you live in a house, Carlos? Te dio coronavirus, ya no respondió. Sí. No, Dios te diga que no, no, no. Alexander, do you live in a house? Yes, I do. Yes, you do? Okay. Yes, you do. No, I don't. Okay. As simple as that. Does it
Does it have a jacuzzi? Okay. Anybody? No, I don't. ¿Cómo sería acá? No. I don't. Ojo con eso. Does it have a jacuzzi? ¿Tiene jacuzzi? It doesn't. No, it doesn't. Very good. No, it doesn't. ¿Sí? Ocupo el mismo objeto. Ahora, lo que José estaba explicando en el video es lo que vimos en el primer día de clase o el segundo, que les puse al decirme rápidamente y suplantar un nombre común o propio por un sujeto. I, you, we, they, he, she, it. ¿Se acuerdan? I, you, we, they, he, she, it. Es importante que tú a este punto empieces a suplantar en tu mente, así en fracciones de segundos, que si te digo agua, if I say water, you say it. If I say house, you say it. Y si digo houses, ¿Alfredo? Ah, momento. They, porque estoy pluralizando. Sí, correcto, cuidado, ¿eh? House, it. Houses, they. Got it, teacher. Good, very good. So, así con este ejemplo, entendamos que it podría ser cualquier cosa. Does the apartment have a jacuzzi? Does the apartment have a jacuzzi? No, it doesn't. ¿Cómo sería la respuesta en afirmativo? Yes, it does. Sí, positivo o negativo. Negativo o positivo en este caso, ¿ok? Questions. No? Okay. No, teacher. Teacher, the question. Siempre para las terceras personas, casi la misma fórmula, teacher, no cambia. No cambia. Seguimos con lo mismo de que he, she, it, aplicas does. I, you, we, they, aplicas do, lo que aplicaba José en el video. Por ejemplo, acá, do your kids. ¿Por qué no digo does your kids? ¿Estoy? Necesito con person. Plural. Plural. Your kids. Ahora, Jacqueline, no es segunda persona porque yo diga your. Ajá, ojo con eso. Te puedes engañar al ver ese you ahí, ¿no? Ese es un posesivo. Singular o plural. This is plural. Do your kids. Okay. Do your kids play basketball? Do your kids play basketball? Okay. ¿Cómo hago esto en tercera persona? Hablo, lo singularizo. Digo, does your kid, ojo, ¿eh? Does your kid play basketball? Ya hablo de uno nada más. ¿Vieron lo que hice? Okay, does your kid play basketball? Or do your kids? Do they? Or does he or does she? Okay? Okay. Ok, vamos a hablar de un aparato electrodoméstico en la casa. Licuadora. ¿Quién me responde? Does it work? No. Hey, short answer. No, it doesn't. It doesn't. Hey, good. Let's make it positive, Maria. It doesn't. Yes, it does. It doesn't. Yes, it does. Yes, it does. Okay, yes, it does. Easy. Very simple. Okay. Okay, so now it's your turn. It's your turn. Es su turno de practicar siguiendo esta estructura que hemos visto. Les voy a enviar esto súper rápido al chat para que ustedes lo tengan como referencia. Lo voy a dividir. Y quiero que así... sin lengua, sin pelos en la lengua, sin lengua en los pelos, ¿cómo era? Sin pelos en la lengua. Se pueden explicar entre ustedes en su propio lenguaje lo que han entendido de la estructura gramatical que estamos viendo. Que se presenta simple, cómo se formulan las preguntas cortas y que me formulen
dos preguntas cada uno, ¿sí? Ahí en el grupito en el que van a estar, háganse las preguntas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, teacher. Ok, good. Bien, vamos a estar en grupos bien pequeños para que cada uno sea capaz de sentirse libre, que no les dé pena, chicos, de hablarse entre ustedes en inglés, ¿ok? Good, so let's do it. Let's go and divide the groups, split the groups. There are no questions, okay? One, two, three, let's go. Come on, come on, come on. Okay, aceptemos la invitación. Rayer, let's go. Rayer, no sé si le llegó la... Eso, mero. Ok, vamos. Very good. Okay, let's go. Let's go, teacher. Inglés corporativo. Okay. Okay, okay. So, ¿cuál es la actividad? Tenemos que primero explicarnos entre nosotros, ¿no? Gerson podría explicarle a Edwin y a Charles o viceversa, ¿no? Ok, ok. Sería cualquier pregunta, pero siempre en la, cuando explicó en la forma de not is doing. Correcto, necesito que tú les expliques, a alguno de ustedes explique en el grupo, ok, mira. Yo entendí que las preguntas cerradas, que es lo que estamos viendo, se hacen de esta forma. Primero el auxiliar, luego... El verbo y el complemento. Esto es, ¿verdad? No sé, tú dime. Charles, Edwin. Esperando. Sí. Sí, yo más o menos la pregunta que le hice al teacher ahí va siempre la misma fórmula para tenemos la para las terceras personas siempre vamos a ocupar la misma para el he, she, his, el does y el does para siempre la el misma does. Fórmula el ajá. Does para he, she, it, he, she, it, okay, y do para I, you, we, they. Ya estamos hablando para plurales ahí. Uh-huh. Ok, ahí más o menos. Ahí eso entendí yo. Correcto. Entonces, formulen dos preguntas cada uno. Háganse las preguntas. Ok. So, primero, incluso le puedes preguntar a Gerson, Edwin. Gerson, vivís. Ahorita supone, no digas la verdad. Por ejemplo, podría preguntarte yo: ¿Do you live in a building? ¿Vives en un edificio? Gerson, y Gerson diría, sí, sí, vivo en un edificio, okay, un apartamento. Ok, y Edwin le preguntaría, does it have a view? Ok, does it have a laundry room? Lo que veíamos ayer, does it have a laundry room? ¿Tiene un cuarto de lavado? Ya, yeah. Ok. Okay. So, good, vamos a formular las preguntas. Ok, very good. I'll be back with you. Ok, ok. Thank you. No lo encuentro en el grupo. Teacher, yo les digo acá a los compañeros que no recibí la imagen que usted acaba de mandar a las 9:16. Vamos a ver. 9:16. Déjame un segundo. Vamos a ver. He enviado dos imágenes este día. Y ni una me ha caído. Qué extraño. Ok, la voy a reenviar al grupo. Quizás no está en el grupo, le digo. Ajá, quizás no estoy. Pero lo tengo aquí. No, ok, ya las envié. Alexander, ¿su teléfono termina en 7649? No. ¿No? Ok. 0975. Ah, que se acaba de salir de ese grupo, esa persona. Uh-huh. Ok, chicos, mientras busco y hago esto, quiero escucharlos explicándose cómo es la estructura de una pregunta cerrada. Okay, Avery Rogers, I hear you.
Bueno, la... Sí, Roger. La... Sí, no lo encuentro, Alexander. 7906. Me borraron. sería 0975. La estructura, pues, según lo que entendí el video. Ok, Ever, la pregunta sería, déjame ver. Does the apartment have a jacuzzi? Ever? No. I don't. It doesn't. Okay. Es tercera persona, ajá. Tercera persona. The apartment. The apartment sería it. Mm-hmm. Okay. Doesn't. La pregunta también para Rogers. Does the apartment have a jacuzzi? Yes. Sería la respuesta positiva. Yes, I do. Yes, it. It does. It does. Estás hablando de tercera persona, en este caso un objeto inanimado. Okay, yes, it does. Okay. Ahora, este punto necesito que ustedes se enfoquen en que no viven en una casa, que la casa no es pequeña, que la casa es enorme, o viven en un penthouse, ¿sí? O en un edificio, uh-huh. ¿Sí? Para poder... Okay. Simular una respuesta o dar una respuesta, pues, inventada, ¿no? Para poder practicar el do o el does. Okay, okay. So if I ask, okay. Alexander, do you have a car? Yes. Okay. Do you have a garage? Yes, he does. I do. Do you? Yes, I do. Yeah, okay. Yes, I do. Ajá. Si me preguntan con you, contesto con I. Sí, porque la pregunta va dirigida a mí. Sí. You, I. Okay. Good. Good. Voy a ir con otro grupo, chicos. Sigan practicando. Analicen eso. El do es para I, you with A. Y el does es para he, she, it. Okay. Teacher, okay. Pero ya estoy ahí en el grupo, ¿verdad? No lo encontré. Lo arreglamos luego, ¿ok? Okay. Salud. Okay. Gracias. Bueno. We. Hello. Sí, sería we porque... No, porque solo estamos afirmando que nosotros estamos jugando fútbol. Pero como es pregunta, you we... Ah, en verdad tiene razón. Ajá, entonces... Lo que estamos jugando sería presente continuo, ing. El verbo to be, ing. We are playing football. No salimos del tiempo gramatical. Sería, nosotros jugamos fútbol. Ajá, pero ya. We ajá. Play fútbol. Así. Ok. ¿Cómo sería el negativo, Alfredo? I doesn't. Ahí sería, we don't. Don't. Play football. Uh-huh. Ok, ¿y cuál sería la pregunta? ¿Traigo el auxiliar al principio, Alfredo? Pero al principio sería we. El auxiliar primero, do. Do we. Ahí. Play to soccer. Do we play soccer? Perfect. Do we play soccer? Excellent. Sí, recuerden, I, you, we, they, do. He, she, it, does. Otra vez, vamos al rato. I, you, we, they, do. Do. Ese es el auxiliar para ellos cuatro. Para los otros tres, he, she, it, sería does. Does. Uh-huh. Perfecto. Perfecto. Ya vamos a recalcar eso, ¿ok? Entonces, quiero que se graben bien ahorita la estructura, cómo se hace una pregunta.
¿Y cómo la respondo? Ahora estamos aplicando el tema de su apartamento. So, hay que salir de lo común y dejar de pensar que vivimos en una casa, un mesón, un cuartito. No, vivimos en un apartamento grande, un edificio, en un penthouse. Entonces, si yo te pregunto, Gabriela, por ejemplo, does it have a garage? Does your house, or does your house have a garage? Yes, I do. Hmm? No. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Oh, no? It doesn't. No, it doesn't. Okay. Do you have a car? Dinora, do you have a car? No, it doesn't. Okay, ahí ya cambié. Do you have a car? Entonces, ¿sería? No, I don't. Perfect. No, I don't. No, I don't. No, I don't. ¿Y de manera positiva? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Perfect. Okay, analicen eso. Okay, hagan más preguntas con eso, okay? Bien, voy con otro grupito. Gracias. You're welcome. You're welcome. Sino que se puso a mencionar en realidad como todos nos ubicamos en el esquema en que está en Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Eso, decimos todo, nuestros ejemplos, teacher. Y nos dejó una tarea también. ¿Qué? Cierto. Pero, okay. Pero tarea. Okay. Tarea ya. Okay, give me the examples. Let's see the examples that you have. El primero sería, do you speak English? Okay. No, I don't. Yes, I do. Perfect. Uh-huh. Sí, el otro era, does she play the guitars? Yes, she does. Uh-huh. Oh, no, she doesn't. Okay, solo que sin la S, guitars. Does she play the guitar? Guitar. Yes, the guitar. Okay. The guitar. The guitar. Ay, Goldfredo. Uh-huh. El otro examen. Godofredo, ajá, Godofredo. A mí me preguntaron si he played the soccer. Do he play the soccer? Yes, he does or no, he doesn't. Okay, ahí hay una confusión. Do you, he, no. Sería, do you play soccer? Es que me dijeron mi nombre. Sería, does Godofredo play soccer? Ah, okay. Godofredo play soccer. Sí. Okay, aclaremos eso. Does Godofredo play the soccer. ¿Es el de soccer? No. ¿Does Godofredo play soccer? Ajá, así la tengo soccer. Yo. Play soccer. Sí, yes, la respuesta. Sí. No, he does. Yes, he does. Ajá. Agregar el artículo the suele ser una muletilla que tenemos los latinos al aprender inglés. The soccer, the church. Ok. Pero uno de estos días, no sé si estuvo Fredo y les envié incluso una imagen. El artículo TH se agrega a sitios comunes. The doctor, the supermarket, the beach. ¿Ya? Ya. Yeah. Okay. Revisemos eso. Yeah. Muy bien. Super bien. Okay. Good. So now let's make questions. Jacqueline, do you have a car? Yes, I do. Yes, you do. Okay. Yes. Larisa. ¿Sí? Das... No voy a preguntar si canto porque no canto. Okay, no. Me estaba fregando. Okay. Does your mother sing? No, she doesn't. Perfect. Very good, Larisa. Okay, Godofredo. Do you play the guitar? Yes, I do. You do? Oh, perfect. Okay. Oh, perfect. Easy. Very good, guys. Bien, volvamos a la reunión principal. Okay, let's go. Okay, ya casi estamos todos de regreso. Okay, Tisha. ¿Quién? Okay. I think that's it. Okay, that's it. So, estamos todos acá. Okay, chicos. Veo que en algunos aún cabe cierta confusión. Aún hay un poquito de confusión.
pero hay que ubicarnos. Esto lo hicimos el primer día. Hicimos este ejercicio de poder seccionar, no sé, como lo decía José, sí, los sujetos, I, decíamos you, we y they, a estos sujetos va a corresponder el auxiliar do, y a he, y en it va a corresponder el auxiliar does, ¿sí? Si yo tengo presente eso, número uno, y número dos, ya empiezo a adquirir esta habilidad de interpolar los sujetos con los nombres. Entenderé que I lo puedo reemplazar con mi nombre, you lo puedo reemplazar con el nombre de tuyo, ¿no? Estos dos no, más bien, estos dos no los puedo reemplazar. Permítanme un segundo. Chavos, levanto la mano. Ok, good. So, no sé si todos alcanzan a ver bien la imagen que está en la pantalla. Yes, teacher. Entonces, la tercera persona se puede reemplazar. Sí, las terceras personas también estas dos. Ok. ¿Cómo? Si yo digo Ever, Douglas, Carlos, and me. Oye. Ever, sí. Douglas, and Carlos, and me. Ever, Douglas, Carlos, and me. ¿Sería? We. Nosotros. Porque me estoy incluyendo yo. Ok. Exacto. Good. Si digo Ever, Carlos, María y Regina. They. No estoy yo. Day. Ojo con eso. Ok. Ahora sí, decíamos Julio, César, Francisco, Alexander, lo que sea. He. Ok. María, Hermenegilda, Carlota. Ok. She. Sí. Bien. Perdón, me falta creatividad. La escoba, la casa, la piscina, el aire, lo que quieras. It. La casa. A mí me quedaba una duda, teacher. Sí, hágale. Con respecto al cuadro que estábamos manejando anterior, donde se explicaba la clase, hablaba de, por ejemplo, decía does the bedrooms. Y ahí no estaríamos hablando de por decir, it's. Porque está en plural, Jacqueline. Podría decir, does the bedroom... Los cuartos. The bedroom. Does the bedroom have... ok, does the bedroom have a bed? ¿Tiene una cama el cuarto? Ok. Uh-huh. Ajá. Uno. Un cuarto. Pero si hablamos ya en plural, se va a utilizar el do. Sí, ahora bien, lo que estoy hablando de esto de la interpolar, ¿no? Entre un nombre que sería the bedroom y un sujeto que sería it. ¿Ok, Jacqueline? ¿Does it have a bed? Does it have a bed? Does the bedroom have a bed? Does it have a bed? Does the bedroom have a bed? Ok. Ok, ahora bien, sí, siguiendo el ejemplo que nos da Jacqueline, creo que está bien claro. Ahí está, a ver, do the bedrooms have windows? Do the bedrooms. Have. Ok, Do the bedrooms have a bed? Do they have a bed? Ok. Ahí estamos, ok, good. ¿Algo otra pregunta? Yo. Gaby. Yo, Gabriela Castro, sí. Vale, estoy un poco confundida en cuanto el you, que es con do, y el does, que es con he and she. Uh-huh. Porque dice que el you podemos sustituirlo con un nombre, pero el he y el she también. Entonces, ¿cómo voy a hacer cuando... Yo me equivoqué y por eso alguien me corrigió. Disculpa, soy humano. Pero sí, el you no se puede reemplazar con un nombre. Es tú. Tú. Tú y solo tú. Tú y solo tú. Ok. Correcto. Ajá. O sea, teacher. Sí. Ya que cuando hablamos, si yo digo que Manuel, car, tengo que responder o con he... Tendría que ser con he, ¿verdad?
Correcto, correcto. Sí. Con he, el does, ¿verdad? Es lo que estaba viendo, correcto. Yes, he does. Yeah, he does. Okay. Bien, Alejandro. Ajá. O sería negativa, no. No, he doesn't. Así. Y pues esto tiende a confundir, ¿no? Porque en español solo decimos he, o decimos no. En inglés es yes, he does, está diciendo sí. Ok, no, he doesn't. Una cuestión. No, ya. Y el your, tengo problemas con el uso del your. A veces cuando se utiliza con tercera persona, es decir, tú, mamá o tú, papá. A veces el yours. Ahí, así. Así, Godofredo. Ajá, ajá. Ahí sería, does your brother. ¿Por qué does y no do? ¿Alguien que me conteste? ¿Qué está hablando de ellos? Él es mi hermano. O él es tu hermano. ¿No? Tu hermano. Es tu hermano. Hermano vive en Nueva York. Ahora, ¿quién es tu hermano? Habla. Ajá. Está hablando en tercera persona. ¿Por qué? Está hablando de él. Es del héroe brother. ¿Tu hermano? Sí. Es he. ¿Ya? That's he. That's he a little bit. Ok, un ejemplo más. Eso se los ponía en la clase anterior. She. Okay. ¿Cómo? She. She. Estamos hablando de she. Ajá. Uh-huh. Very good. Does our secretary have good salary? Confundir con el nuestro. Ese es el punto. Siempre en un examen te lo aseguro. Vas a ver que un pronombre, un posesivo, un adjetivo posesivo sería este. Our, your. Siempre lo van a usar para confundirte. Porque este es, significa nuestra, nuestro. Y ese quiere decir tú, de tuyo, tú de tuyo, el adjetivo posesivo. Ok, that's our secretary. Ahora, este, our secretary, esta es la habilidad que te decía antes, la tienes que adquirir súper rápido, de transportar esto en tu mente súper rápido. Our secretary, nuestra secretaria, no es we, porque no estoy hablando de sería she, ok. Podría decir, does Maria have good salary? Yeah. O does she? Yeah. Se entiende en contexto que la empresa es pequeña y ya sabes que María es la secretaria. Does Maria, does she? Sí, I have a question. Yeah. Give me one second, María. I'm sorry, María. Hice el ejemplo sin querer, lo siento. Ok, a ver. Ok, María. How do you say isla de cocina? No lo sé, Tulime. Wait. Es que lo que pasa es que yo lo busqué en el traductor y sale como Iceland cooking. No. A ver, palabras compuestas. A ver, Kitchen Island. ¿Por qué ocurre esto? Sí, quiero que analicen todos, pongan atención. Yo acabo de formar esta palabra. No estoy un 90% seguro que así es. Kitchen Island. ¿Por qué? Porque en mi experiencia de hablar inglés he entendido que esto se convierte en un adjetivo y esto se convierte en un nombre. Okay. ¿De qué es la isla? Y yo creo que en eso nos confundimos varios, porque hay unas palabras que como verbo significan algo y como una, o sea, como con otro significado, o sea, como que significa otra cosa. Y yo siento que yo ahí sí me confundo bastante. Ok, probablemente veamos esto en otra clase, pero ese es otro tema de otra clase, pero súper rápido. Todo lo que califica en español suele ir después del objeto. Tengo un objeto, el carro, y rojo es una cualidad, es un adjetivo. Lo califica. En español va al final. En inglés, todo lo que califica al nombre va antes del nombre.
Antes, the red car. Si fuera el carro rojo y grande. Correcto, the red. The big red car. Okay, sería primero big. Okay, the big red. Red car. 1988. Toyota car. Okay. The big red 1998 Toyota car. Outside is yours. Ya ni siquiera podría decir cart. Podría decir the big red 1988 Toyota outside is yours. O sea, todo lo que calificaba antes del nombre. Lo que, ¿cómo traducirías esto al español, María? El gran Toyota rojo de no. 1998. El Toyota. Grande rojo de 1998. Ajá. O sea, nada que ver. Solo concéntrate en eso. Siempre hay algo que califica el nombre, ¿no? Eso va antes del nombre en inglés. Ok. Es lo opuesto. Okay. Ok, lo abordaremos más detenidamente luego, ¿ok? Bien. Tenemos claro esto. Yo quiero estar seguro que esto está claro para movernos al siguiente tema. No. Ok, bien. Quizás para aterrizar mejor esta sección, vamos a realizar el pequeño ejercicio que está en la plataforma, ¿eh? ¿Les parece? Yeah. Okay, yes. Pero lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Bien, el que falle, ya sabes, son $10, ya le voy a pasar el... En tiempos de COVID, Gerson me está levantando la mano. Déjenme ver, permítanme, que soy mal educado. A ver, el video no soy. Teacher, ¿qué es mejor, ver series en inglés o por música? Pues yo aprendí con música desde los 7 años, así es de que mi experiencia te diría música. Ahora, súper rápido, antes de hacer el examen, les quiero compartir algo que les va a ayudar mucho a pronunciar. Bien, pónganme atención, por favor. Esa es una página muy útil, se llama Juglish. Aquí está la dirección, ya se lo voy a enviar también. Y nos va a servir para que tú busques palabras difíciles de pronunciar. Si no se te quedó lo que te decía de ponerle un pequeño símbolo arriba a las palabras nuevas que vayas aprendiendo para identificar el estrés. Recordemos que en inglés no existe la tilde como en el español. Sin embargo, hay un estrés en cada palabra. Y ese estrés solo puede ir en una sílaba. ¿Sí? So, yo puedo buscar en esta página. Primero que nada, voy a elegir un acento. No voy a elegir acento australiano, ni de United Kingdom, de Reino Unido. Voy a elegir US accent. Voy a poner la palabra que no sé cómo se dice. ¿Ok? Podría poner schedule. ¿Ok? Y digo say it. ¿Qué va a hacer este motor de búsqueda? Me va a buscar videos de YouTube donde se pronuncia la palabra que estoy buscando. Si te fijas, dice 1 de 15,192 videos donde alguien pronunció la palabra schedule y me los pone con subtítulos y me subraya en amarillo o me marca en amarillo la palabra. Ahora, pone atención. Ok, me lo perdí. Quiero escuchar otra vez. Replay. Muy rápido lo dijo. ¿Sabes qué? Me puedo ir a la configuración y bajarle la velocidad para que pronuncie mejor esta vía que está aquí. Ah, perdón. No se escucha. Le doy replay. ¿No se escucha? No. A ver, vamos a ver de nuevo. Compartí sin audio probablemente. Ajá, gracias por decírmelo. Vamos a ver. Pero no listen. You don't listen. Okay, hoy sí. Vamos a ver. Are over budget or behind schedule? 94%. Okay, no me gusta su pronunciación. Le doy next. Some of these folks really want me to keep on schedule. Yes, please. Keep on schedule. Okay, sigo con el siguiente. Classes a day. And just about every month, you know, the schedule switches up a little. The schedule. Entonces el punto es repetir. A ver, sí les pido que cuando estemos
si los pongo en silencio a todos es para que todos escuchemos porque estoy reproduciendo un video. A ver, vamos a ver. Si yo pongo, por ejemplo, una palabra bien difícil. Uncomfortable. Uncomfortable. Palabra difícil. Hasta de letrar. Uncomfortable. Ok. Ya lo busqué. Me busqué el primer video. Awkward. Uncomfortable. But that's kind of the point. Uncomfortable. There's ahead of you. They'll make you feel a little bit uncomfortable, but uncomfortable, okay? Y así es como se utiliza esta herramienta, okay? Es muy útil, créanme, pues para la pronunciación les va a ayudar mucho, okay? Ya se los envió el chat. Let's go with our test. Let's see our exercise. So the knowledge check. We saw a subject, the auxiliary. Sí, esto es lo que van a tener que hacer. Si no han accedido a la plataforma, el primer ejercicio. Uh-huh. Charles. Yeah. Okay. Solo un momentito, un minuto. Ah, no es necesario que lo accesen ahorita, lo pueden hacer luego de la clase. Pero sí es bueno que se fijen cómo lo vamos a hacer, pues, y todo. Es el okay. Disculpa por venir. Ok. Ok. Oh, sorry. Ok, bien, vamos entonces. Vamos con el ejercicio 2.4 de su plataforma. Espero que todos lo hagan, si no lo hacen ahorita, después de la clase, pero el punto es ir completando cada uno de los ejercicios. De aquí, del 2.4 para atrás, cada uno de los que dice knowledge check, oí, knowledge check tiene que estar completado. Knowledge. Esto es como verificación de conocimiento. Sí, Roger. ¿O quién está hablando? Gerson, ok. Tengo una pregunta. Uh-huh. De las clases que estamos viendo ahorita, cuando vamos a contestar que, por ejemplo, usted dijo que cuando hablamos de una de un hombre, de una persona, de un hombre, siempre contestaríamos con, o sea, yes, he's, does. Si me están preguntando de una tercera persona, o sea, si yo te digo, por ejemplo, mira, Carlos está casado. Ok, pero eso sería con el verbo to be, espérame. Carlos vive en Apopa. Does Carlos live in Apopa? Does Carlos live in Apopa? Te estoy preguntando por Carlos. Es he. Entonces tú me responderías, yes, he does. Okay. Does María like pupusas? Does María like pupusas? Yes, yes. She does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, I do. Yes, she does. Okay. Igual, y para la negativa sería siempre la misma fórmula. Sí, correcto. No, she doesn't. Dirías, no, she doesn't. No, he doesn't. Entonces, sí, esa era mi duda, pregunta. Perfecto, no hay problema. Gracias por hacer la pregunta, Gerson. Si ustedes no tienen dudas, si no se equivocan, yo no tengo trabajo. True, that's true. Ok, para eso estoy acá. Good guys, so vamos a ver. Edwin, hey Edwin, lo tengo acá en el frente de mí. So let's go with the first one. Do lie. Okay, 1, 2, 3. Yes. Answer number 3. Do you live in an apartment? Live. In an apartment. Very good. Okay, very good. Let's go with somebody else. Someone else. Let me see. Who do we have here? Maria. Okay, teacher. Second answer, no, I don't. I live in a house. Perfect. No, I don't. I live in a house. Very good. I live in a house.
Excellent. Okay, let's go with Charles. Charles, estaba levantando la mano. Charles, dígame. Doesn't have. Okay. Last one. Okay. Does it have a yard? Does it have a yard? Does it have a yard? Perfect. Does it have a yard? Does it have a yard? Es tercera persona, entonces ocupo does. Y el verbo en su forma base porque está el auxiliar presente. Does it have a yard? Okay. Yeah. Jacqueline? Yes, it does. Perfect. Yes, it does. Very good. Si fuese negativa, diría, yes, no, it doesn't. No, it doesn't. Okay. Larissa? Do live, teacher. Okay. Do live. Do live. Okay, that sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Perfect. That sounds nice. Do you live alone? Es do, porque es la segunda persona, you. Okay, and live, siempre, ahí no hay modificación. Okay, great job, Larissa. Let's go with, I think que casi no hable, déjenme ver. Alejandro. Sorry, teacher. Es que estoy en turno, entonces no. Estás operando. Repítame el número de la pregunta, por favor. Okay, bien. La pregunta anterior decía, that sounds nice. Nice. Do you live alone? Do you live alone? ¿Cuál sería la respuesta? No. I don't. I live with my family. Perfect. Sí, chicos, ojo, que hay un punto, ¿eh? No, I don't. I live with my family. Very good, Alejandro. Thank you. Thank you. Okay, let's go with Alfredo. Alfredo. The nice job. My brother or sister. Do have. Yeah, correct. So that sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Very good. Okay, let's go with Dinora. Oh, wait. I have Lilibeth. Lilibeth. Pues no he escuchado a Lilibeth para nada. Hi. Hello, Lilibeth. Okay. Yes, I do have four sisters. Okay, yes, I do. I have four sisters. Very good. Yes, I do. I have four sisters. Soy sí, Dinora. Dígame. No voy a resentir. Really, does your house have many bedrooms? Sí. Yeah. Really? Does your house have many bedrooms? Does your house have many bedrooms? Very good, Dinora. Do we all agree? Chicos, ¿todos de acuerdo? Yes. Excellent. Yes. Okay. Yes. Sigue. No termina acá. Emmanuel. Emmanuel Jiménez. Tengo problemas con la conexión. Ok, vamos con Gabriel entonces. Gaby. Gabriel Aguirre. Tengo problemas con la conexión. Ok, Manuel, no hay problema. Entiendo. Gabriela. Se oye cortado. Pero sí te escuchamos. Se oye. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Ok, la pregunta es, really, does your house have many bedrooms? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Yes. Me salí otra vez. Okay, so does your house have many bedrooms? Sería yes, it? It does. Yeah, yes, it does. ¿Y qué sería? Have? Aquí it o? Has. It has. Four.
Perfect. No se les olvide. Don't forget. Has is for third persons. Has is para terceras personas. Does it have? Yes. Yeah. Yes, it does. It has four. Okay. And we're still missing two. So number two, Roger. Okay. Linda, do you have your own bedroom? Perfect. Linda, do you have your own bedroom? ¿Cuál sería la respuesta, Gabriela? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. I am really lucky. I'm really lucky. Very good. And of course, you're going to get a good score, 34 out of 34. Great job. Okay, guys. So there's a video. Voy a subir el video ahorita a YouTube para que ustedes puedan revisar esta clase si lo necesitan. Tomorrow, we're going to talk about furniture. We're going to talk about furniture, okay? Furniture around your house. So, como tarea, vayan investigando qué es lo que tienen a su alrededor, cómo se dice, okay? Y lo vamos a ir practicando. Lo que pueden hacer también es ir acá a Youglish, ir a la página que les acabo de enviar de Youglish, y pueden poner la palabra para escuchar cómo se pronuncia, ¿no? Armchair. Okay, teacher. Okay. Thank y podemos ir escuchando cada una de las palabras para practicar. You just play armchair psychologist. Armchair, okay? I'm sure. Good, guys. Okay. I hope to see you tomorrow. I hope to see you tomorrow, okay? Take care. Good night. Take care. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow.